Hola niños y bienvenidos otra vez a Dizzy Dizzy en Español. El día de hoy tenemos aquí muchos barrilitos de plastilina y también muchos personajes de Peppa Pig. Así que lo que tenemos que hacer el día de hoy es poner a nuestros personajes con el color de plastilina que ellos vayan. Esta plastilina es de color naranja, esta plastilina es de color amarillo, esta plastilina es de color rojo, esta plastilina es de color azul y esta plastilina es de color rosado. Así que, ¿quién será nuestro primer personaje? Parece que nuestro primer personaje es la mamá cerdita. Mamá cerdita tiene un vestidito de color naranja y unos zapatitos negros. Naranja en inglés se dice orange y negro en inglés se dice black. ¿Cuál de estas es la plastilina de mamá cerdita? ¿Será esa la plastilina de mamá cerdita? No, esa plastilina es de color rojo. ¿Será esa la plastilina de mamá cerdita? No, porque esa plastilina es de color azul. ¿Y esa? ¡Sí! Esa plastilina es de color naranja, como el vestido de mamá cerdita. Ahora continuamos con Susy Oveja. Susy Oveja tiene un vestidito de color rosado y unos lindos zapatitos de color negro. Las ovejas son de color blanco y blanco en inglés se dice white. Rosado en inglés se dice pink y negro en inglés se dice black. ¿A dónde tenemos que poner a Susy Oveja? ¿La ponemos ahí? No, porque esa plastilina es de color amarillo. ¿Qué tal ahí? No, porque esa plastilina es de color rojo. ¿Y ahí? ¡Sí! Porque esa plastilina es de color rosado, como el vestidito de Susy Oveja. Ahora continuamos con Peppa Pig. Peppa Pig tiene un vestido de color rojo y unos zapatitos negros. Rojo en inglés se dice red y negro en inglés se dice black. Ahora tenemos que buscar su plastilina. ¿Será esa la plastilina de Peppa Pig? No, porque esa plastilina es de color azul. ¿Será esa la plastilina de Peppa Pig? No, esa plastilina es de color amarillo. ¿Y esa? ¡Sí! Esa plastilina es de color rojo, como Peppa Pig. Así que la vamos a poner justo ahí. Ahora continuamos con Pedro Pony. Pedro Pony tiene una camisita de color amarillo y unos zapatos y gafas de color negro. Amarillo en inglés se dice yellow y negro en inglés se dice black. Busquemos la plastilina de Pedro Pony. ¿Es esa la plastilina de Pedro Pony? ¡Sí! Porque esa plastilina es de color amarillo. Es amarilla como la camisa de Pedro Pony. Eso fue muy rápido. Y nuestro último cerdito es George. George tiene una camisa de color azul y unos zapatitos negros. Y azul en inglés se dice blue. Veamos. Mamá cerdita tiene su plastilina de color naranja. Pedro Pony tiene su plastilina de color amarillo. Peppa Pig tiene su plastilina de color rojo. Susy Oveja tiene su plastilina de color rosado. Y solo nos queda ese barrilito de plastilina de color azul. Es azul como la ropa de George. Ahora todos nuestros personajes tienen su plastilina. ¡Bien hecho! Y es el momento de divertirnos creando formas con nuestra plastilina. Vamos a comenzar con la mamá cerdita y su plastilina de color naranja. Entonces vamos a tomar esta plastilina. Listo. La vamos a sacar de acá. Ahí está. Y ahora vamos a tomar nuestro rodillo y vamos a empezar a aplanar nuestra plastilina. Vamos a utilizar este cortador de galletas en forma de Blancanieves. Y lo vamos a poner acá. Ese cortador de galletas es de color morado y morado en inglés se dice purple. Bajamos esto para los detalles y... ¡tarán! Se dio vuelta. Pero aquí está nuestra linda Blancanieves. Esto merece un acercamiento. Se ve muy linda y es de color naranja. Ahora es turno de Pedro Pony y su plastilina de color amarillo. Aquí tenemos nuestra plastilina amarilla y ahora vamos a aplanarla muy bien. Vamos a utilizar este cortador de galletas de color blanco que parece ser un camioncito y tiene un corazón, así que creo que es una ambulancia. Y blanco en inglés se dice white. Vamos a poner nuestro cortador de galletas acá. Bajamos esto.
¡Tarán! ¡Miren nuestra ambulancia! ¡Sí! Y es el mismo color que Pedro Pony. Ahora es el turno de Peppa Pig y su plastilina de color rojo. Entonces vamos a sacar nuestra plastilina. Listo. Y la aplanamos. Aplanando, aplanando. Ahora vamos a tomar este cortador de galletas que tiene la forma de dos cerezas y es de color morado. Y morado en inglés se dice purple. Vamos a poner nuestro cortador de galletas acá. Vamos a bajar esto. ¡Listo! ¡Uh-oh! ¡Ahí está! ¡Miren los detalles de estas cerezas! ¡Wow! Continuamos con nuestro pequeño George y su plastilina de color azul. ¡Aquí está la plastilina! Y ahora nuestro rodillo nos va a ayudar a aplanarla muy bien. Y vamos a utilizar este cortador de galletas que tiene la forma de un león y es de color turquesa. Y turquesa en inglés se dice turquoise. Entonces vamos a poner acá nuestro cortador de galletas, presionando, bajando esto. ¡Tarán! ¡Miren todos los detalles de nuestro lindo león de color azul! ¡Es azul como el pequeño George! Y ahora solo nos falta Susie Oveja y su plastilina de color rosado. Tenemos que sacar la plastilina. ¡Listo! Ya necesito comprar más porque casi no hay. Vamos a tomar nuestro rodillo de color blanco. ¿Y recuerdan cómo se dice blanco en inglés? ¡Muy bien! Blanco en inglés se dice white. Ok, ahora que ya la tenemos aplanada, vamos a tomar este cortador de galletas que también es de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. Y tiene la forma de una camisita para bebé. Así que lo vamos a poner acá. Vamos a presionar muy bien. Bajamos esto. ¡Listo! ¡Miren qué bonito es! Es un trajecito para un lindo bebé que tiene un moñito acá y combina con nuestra sucia oveja. Todo es de color rosado. Estas son todas las figuritas que hicimos el día de hoy junto a nuestros amiguitos de Peppa Pig. Y bueno, niños, eso es todo por nuestro video de hoy, aprendiendo colores y haciendo muchas figuritas de plastilina Play-Doh junto a nuestros amiguitos de Peppa Pig. Si les gustó este video, no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y no olviden dejarme un comentario también diciéndome cuál es su animal favorito. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Bye! Hola, niños, y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. El día de hoy estamos acá con nuestros amiguitos de Patrulla de Cachorros. Esta es Sky, nuestra perrita voladora, y ella es de color rosado, y rosado en inglés se dice pink. Este es Zuma, nuestro perrito acuático, es de color naranja, y naranja en inglés se dice orange. También tenemos a Rocky, nuestro perrito de reciclaje de color verde, y verde en inglés se dice green. Este es Chase, nuestro perrito policía de color azul, y azul en inglés se dice blue. Aquí tenemos a Marshall, nuestro perrito de color rojo. Él es nuestro perrito bombero y rojo en inglés se dice red. Aquí tenemos a Rubble, nuestro perrito de construcción de color amarillo y amarillo en inglés se dice yellow. Y el día de hoy vamos a ayudar a nuestros perritos a encontrar sus carritos. Y todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro fidget spinner. ¡Yay! Nuestro spinner tiene las caritas de Zuma, nuestro perrito naranja, Sky, nuestra perrita rosada, y Chase, nuestro perrito azul. Así que le vamos a dar vuelta a nuestro spinner y cuando se detenga, el perrito que quede hacia arriba va a ser el perrito que va a tener que encontrar su carrito. Así que comencemos. Ok, aquí tenemos todos los carritos. Y ahora veamos cuál de todos estos perritos va a ser el primero. 1, 2, 3. Y el primer turno es para Sky. ¡Yay! Aquí tenemos a Sky y ella tiene que encontrar su carrito. Ok, Sky, elige tu carrito. ¿Será ese el carrito de Sky? Yo creo que no, porque ese carrito es de color naranja. ¿Será ese el carrito de Sky?
No, porque ese es de color azul. ¿Será ese el carrito de Sky? No, ese carrito es de construcción y es de color amarillo. ¿Será ese el carrito de Sky? ¡Sí! Aquí está Sky en su helicóptero. Este helicóptero es de color rosado y color gris. Gris en inglés se dice gray y rosado en inglés se dice pink. Es muy, muy lindo y tiene una, dos, tres rueditas. Y ahí va nuestro lindo Sky. Bien hecho, Sky. Aquí están todos nuestros carritos de nuevo. Y aquí está nuestro spinner. Esta vez con Suma, nuestro perrito naranja. Chase, nuestro perrito azul. Y Rubble, nuestro perrito de color amarillo. Veamos quién va a elegir su carrito ahora. ¡Miren! ¡Es Suma! Aquí está Suma, nuestro perrito naranja, y él tiene que encontrar su carrito. Ok, Suma, elige tu carrito. ¿Será ese el carrito de Suma? No, ese carrito es de color verde. ¿Será ese el carrito de Suma? No, porque ese carrito es de color rojo. ¿Qué tal ese? No, ese es de color azul. ¿Y ese? ¡Sí! Ese carrito es de color naranja, al igual que Suma. Aquí tenemos el carrito de Suma. Es una lancha y flota porque es un carrito para el agua. Acá atrás tiene sus dos propulsores. Esta lancha es de color naranja, tiene detalles azules, grises y negros. Naranja en inglés se dice orange, gris en inglés se dice gray, azul en inglés se dice blue y negro en inglés se dice black. Y ahí está Suma. ¡Yay! Veamos cuántos carritos nos quedan. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 carritos. Y aquí está nuestro spinner. Esta vez tenemos a Rubble, Chase y Marshall. Veamos quién sigue. ¡Es el turno de Marshall, nuestro perrito rojo! Aquí está nuestro lindo Marshall y ahora él tiene que ir a buscar su carrito. Ok, Marshall, busca tu carrito. ¿Es ese el carrito de Marshall? Yo creo que no, porque ese carrito es de color verde. ¿Será ese el carrito de Marshall? No, ese carrito es de color azul. ¿Qué tal ese? No, ese carrito es de color amarillo. ¿Y este? ¡Sí! Ese carrito es de color rojo, al igual que Marshall. Este es el carro de Marshall. Es un carro de bomberos. Es de color rojo y gris. Rojo en inglés se dice red y gris en inglés se dice gray. Trae una escalera para subir a los lugares altos. Y ahí está nuestro querido Marshall. ¡Yay! Aquí están nuestros carritos. Y este es nuestro spinner, con Rocky, nuestro perrito verde, Rubble, nuestro perrito amarillo, y Chase, nuestro perrito azul. Veamos quién sigue. Y el ganador es Chase. Aquí está Chase, nuestro perrito azul. Ahora él tiene que encontrar su carrito. ¿Será ese el carrito de Chase? No, ese carrito es verde. ¿Será ese el carrito de Chase? No, ese carrito es amarillo. ¿Y este? ¡Sí! Este carrito es azul, al igual que Chase. Chase es un perrito policía y este es su carrito de policía. Es de color azul y tiene ruedas de color negro. Azul en inglés se dice blue y negro en inglés se dice black. Ahora solo nos quedan dos carritos. Aquí tenemos nuestro spinner. Y es el turno de Rocky, nuestro perrito verde. Aquí está Rocky, el perrito de reciclaje. Es de color verde y tiene que encontrar su carrito. Esos son nuestros dos carritos. Busca el tuyo, Rocky. ¿Será ese el carrito de Rocky? No, ese carrito es de color amarillo.
¿Será ese el carrito de Rocky? ¡Sí! Ese carrito es de color verde, al igual que nuestro perrito Rocky. Rocky es un perrito de reciclaje. A él le encanta cuidar del medio ambiente. Su carrito es de color verde y también tiene unos detalles en color naranja. Verde en inglés se dice green y naranja en inglés se dice orange. Y ahí está nuestro lindo Rocky. Solo nos queda un carrito más. Así que vamos a jugar con nuestro fidget spinner para encontrar al siguiente perrito. ¡Aquí vamos! Y nuestro último perrito es Rubble. Aquí está Rubble, nuestro perrito de color amarillo. Y él es el perrito de construcción. Ese es nuestro último carrito. Y es el carrito de Rubble. Rubble es nuestro perrito de construcción. Y este es su carrito de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Y miren, ahí está Rubble. Listo para trabajar. ¡Yay! Y bueno, niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Aprendiendo colores y divirtiéndonos muchísimo con nuestros perritos de patrulla de cachorros y nuestro fidget spinner. Si les gustó este video, no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.